está la situación en diferentes lugares. Y ahora vamos a hablar sobre la CAUL. Lo tenemos al gerente de CAUL en línea, Fernando da Silva. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Aquí queriendo saber cómo es la realidad. Ya ha pasado estos primeros, no primeros no, sino la mitad de año. Y también, bueno, ya habíamos hablado cómo estábamos en pandemia. Queremos saber cómo les va hasta el momento con el transcurrir del año. Bueno, la verdad que, como nombraste, con la pandemia tenemos que muchas veces adecuarnos, ¿cierto?, a esta situación, pero por ahí este año venimos un poco golpeados por el tema más que nada de la sequía, de las cuestiones climáticas, donde se vieron afectados principalmente la parte de lechería, ¿no es cierto?, uh-huh. Y también la parte de mamón, donde se ve una disminución, ¿no es cierto?, en la producción de los socios de la cooperativa. Sí, o sea, hay disminución de la producción de lechería principalmente, y mamón, ¿está marcando eso? Sí, hay una disminución en comparación, ¿no es cierto?, uh-huh. Años anteriores. Eso se debe a las cuestiones climáticas, principalmente sí. La sequía afectó muchísimo a la parte de lechería, uh-huh. Y lo que sea la sequía y la helada, la parte de mamón. Sí. Ustedes producen también muchos productos aparte. ¿Cómo va el resto? Sí, el resto está marchando, se podría decir, en normalmente. Uh-huh. Los dos rubros más afectados son los de lechería y la producción, sí, de mamón. Nosotros la parte de lechería estamos con una disminución de cerca del 30%, lo que sea la producción en comparación al año pasado. Eso que se hizo un muy buen trabajo a campo, donde se logró el año pasado trabajar en conjunto con los productores y lograr que trabajen con silaje, con pasturas. Uh-huh. Pero este año sí, realmente fuimos bastante golpeado por las cuestiones climáticas, de la cual también se está trabajando en un relevamiento con el Ministerio del Agro para ver cómo se le puede asistir a estos productores. Sí, 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 o sea, están pidiendo una línea de asistencia, como pasó anteriormente con las ferias francas también, como pasó en diferentes sectores. ¿Este pedido están en curso? Sí, hay un pedido en curso, tal es así que la parte de semillas de mamón, que, uh-huh, que es por ahí en toda la cadena productiva del colono, la inversión inicial más alta sería el costo de la semilla. Hace dos semanas se estuvieron entregando semillas en Colonia, sí, Aurora, tanto a la cooperativa CAUL como a otra cooperativa que es también de Aurora, como asistencia, ¿no es cierto?, a los productores. Y ahora hicimos un pedido y se está haciendo relevamiento para ver cómo poder asistirle a los, uh-huh, productores lecheros. Bien, hablábamos entonces sobre la parte de desabastecimiento, lo que está en faltante o con problemas debido a condiciones climáticas. Ahora, ¿cómo está la demanda? ¿La gente sigue solicitando, les pide, tienen buena venta? Sí, nosotros podemos decir que tenemos una muy buena aceptación en el mercado. La marca CAUL está impuesta más que nada en la provincia, en la zona centro. Uh-huh. Y gracias a Dios se puede ubicar toda la mercadería, inclusive ahora estamos faltantes, ¿no es cierto? Pero en la cuestión de comercialización vamos bien. Uh-huh. ¿Cuáles son las proyecciones para ahora? Bueno, con el resto de los productos que no están faltando, ¿por ahí sumar también algo más a la oferta? Sí, nosotros estamos trabajando fuerte en la parte de campo, donde estamos haciendo pepinos, tenemos invernáculos, uh-huh, donde estamos trabajando con pepinos, estamos trabajando con algo de verduras, para tratar de ir más que nada también manteniendo lo que sea la mano de obra en la cooperativa, porque también tenemos que reinventarnos en esta cuestión. Una de las políticas también de la cooperativa fue este año elaborar la mayor cantidad posible de fruta brillantada y no vender tanto como fruta salada, ya que somos, uh-huh, proveedores de, sí, de materia prima, hablando en el caso del mamón, de otra firma, de Córdoba, de Mendoza. Entonces, lo que se hizo este año fue priorizar la elaboración
darle un valor agregado en la provincia para poder mantener también la mano de obra local, ¿no es cierto? Sí, respecto a la comercialización en diferentes lugares, ¿dónde se focalizan más? En Posadas creo que tenían ustedes un lugar exclusivo, no sé si lo tienen todavía. En los Sí, supermercados, ¿cómo están también? nosotros básicamente lo que se está haciendo es comercializar, hay un local en Posadas, en los supermercados de la cooperativa que estarían ubicados en la zona centro, y también sobre Ruta 12 tenemos un parador a la altura del Alcázar, donde también se pueden conseguir los productos, y en algunos supermercados mayorista también de la zona centro, pero el enfoque, la política de la cooperativa es trabajar la mayor cantidad posible en los locales propios. ¿Se han sumado más productores en los últimos tiempos? ¿Cómo está el trabajo interno? Nosotros tenemos prácticamente constante, ¿no es cierto?, lo que sea de los productores, por ahí se suman algunos, salen otros, pero se mantiene dentro de todo los parámetros normales, ¿no es cierto? Sí, ¿se ve nada más diversificación actualmente? Estamos hablando de la producción. Hoy hay quienes se suman por eso. Sí. Nosotros en Aurora, principalmente una localidad donde la cultura del tabaco, de plantar tabaco, es muy, muy fuerte. Y realmente hace un poco años atrás se está revirtiendo eso. Mucha gente en un principio se dedicaba a algo de tabaco, algo de lechería, y ya tenemos varios productores que se están volcando exclusivamente a lo que sea producción lechera. Bueno, una situación, digamos, buena dentro de todo, con un poco de escasez y con buenos precios también. Sí, con buenos precios se podría decir que se está trabajando con márgenes dentro de lo normal, pero de márgenes buenos. Estamos siempre trabajando a la par del productor, tratando de ir aumentando de manera progresiva, ¿no es cierto?, el valor del litro de leche, cosa que también acompaña el costo de producción, que sabemos que lastimosamente por ahí muchas veces vivimos en un país donde los insumos aumentan constantemente, y esa cuestión también hay que ir manejando con números finos para que al productor le Sí, cierre también este negocio. obviamente, pero tienen que manejar este aumento. Han tenido un aumento, pero ¿en qué porcentaje aproximadamente en los últimos meses? Sí, nosotros el mamón, por ejemplo, es anual, logramos este año un aumento de 100% del valor de producción. El año pasado estaba a 5 pesos, ahora está a 10 pesos. La parte de lechería también se viene incrementando. El negocio de la lechería por ahí es un negocio que varía rápidamente los precios dependiendo de la altura del año. Para la fiesta, lo que sea Semana Santa, eso hay un pico de demanda donde suben los precios, después disminuyen, pero se trata de siempre de buscar un equilibrio para que tanto le sirva al productor como a la cooperativa y que el negocio también fluya, porque si no tampoco podemos acumular stock, ya que es una materia prima perecedera, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por su tiempo, que tenga excelente cierre de jornada. Gracias igualmente por la comunicación. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Fernando da Silva, gerente de la CAUL, sobre el consumo de lácteos también, cómo se modificaron los precios. ¿Escasez? Bueno, escasez sí, ha bajado un poco la producción, tanto de lo que afectó la helada, lo que afectó la sequía, principalmente el mamón está teniendo algunos problemas.